Bueno, sabemos que le dieron el último adiós a la India María, quien, como les mencioné, el pasado viernes falleció víctima del cáncer del estómago. Los restos de la querida actriz y comediante ya fueron cremados en la Ciudad de México. Vamos con Magaly Ayala y los detalles. ¿Qué tal, María Celeste? Déjame decirte que fue un sepelio rodeado de misticismo. Verdaderamente era sorprendente descubrir que ni los amigos más cercanos de la India María, ni siquiera con ellos compartió sus problemas de salud. Y su hijo también nos dice que las cenizas de su madre seguramente quedarán esparcidas en el viento, en algún lugar que le hubiera gustado a la actriz. Aquí la historia. Discreto y hermético fue el sepelio de María Elena Velasco, conocida como la India María, la única comediante mexicana que hizo de su interpretación de la indígena Mazahua un ícono de la cinematografía. La actriz se fue como tal vez lo hubiera deseado, con absoluta privacidad, sin grandes tumultos. Hubo algunos admiradores que fueron a darle el último adiós a la funeraria en la Ciudad de México. Mi mamá nunca lo hubiera permitido que se hubiera convocado a la gente. Se permitió la entrada a la gente que nos hizo favor de venir a visitar y a despedirse de mi mamá. Le agradezco ese gesto. La presencia de la hermana de la India María causó revuelo entre los medios, que en el 2012 documentaron que su hermana estaba retirada en la casa del actor y que se veían poco por los compromisos de trabajo de la actriz. Ya tiene mucho tiempo que está enferma, que estaba enferma. Es como hermana, pues hasta el corazón me duele. Así que me perdonan, por favor. La despedida de la India María tuvo gran convocatoria de medios de comunicación y pocos del gremio artístico. Al sepelio asistieron Raquel Garza, Manuel Andeta, Lalo El Mimo e Irma Dorantes, con quien convivió los últimos años. Y a pesar de eso y de ambas padecer el mismo mal, la actriz asegura nunca hablaron del tema. No sabía que estaba enferma y no sabía además que estaba, que tenía eso tampoco, o sea, ya cuando entró al hospital ya nunca pude volver a hablar con él. Bueno, María Celeste, déjame decirte que de la India María es un personaje de la que casi no se supo nada de su vida. Por ejemplo, uno de los directores que la dirigió nos decía que cuando ella allá por 1998 la vio que estaba estudiando su libreto y él dijo, nunca pensé que la India María supiera leer. Ella lo escuchó y le comentó, la India María efectivamente es analfabeta y no sabe leer. Pero María Elena Velasco es una mujer culta y definitivamente una mujer que nos dejó penetrar muy poco su vida, María Celeste, pero nos dejó lo mejor, que fue su talento y su trabajo. Sin duda, definitivamente eso que me explicaste, lo que quiere decir es que interpretó su personaje tan magistralmente que la gente creyó que ella era su personaje, que pensaban que porque su personaje no sabía leer, ella tampoco, cosa que no fue el caso, pero bueno, sigue siendo un elogio para ella y sus dotes de interpretación. Gracias. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.